Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a Final Fantasy X-2 HR Master, una vez más. Vamos a continuar. Estamos en el Celsius, capítulo anterior. Vencimos al jefe del desierto, Angramanju. Y ahora nos toca visitar la siguiente zona. Chicos, nos toca visitar la llanura de la calma, ¿vale? Pero, bueno, quiero aclarar aquí un par de detalles o puntos importantes que van a influir en, bueno, en completar con éxito el episodio este, ¿vale? Es decir, en ver el episodio completado o fin del episodio, ¿vale? Vamos a ver, importante, antes de entrar aquí tenéis que hacer, bueno, sí o sí, lo de la campaña de publicidad. ¿Vale? Si hicisteis todo esto en el capítulo 1, tal y como yo lo hice, que yo si no me equivoco, bueno. Fui por todas las zonas en busca de las personas para, bueno, hacer el tema de la publicidad. ¿Vale? En ese caso, si lo hacéis aquí por segunda vez, es decir, vais por todas las zonas en busca de personas para, bueno, aumentar aún más la publicidad, pues seguramente ya tendréis el nivel máximo, ¿vale? Después de entrar aquí, así que... Importante, chicos, aseguraros bien, ¿vale? Porque una vez que entréis, bueno, digamos, el episodio se completa, por así decirlo, ¿vale? Es decir, todo el resultado que hemos ido cogiendo, pues aquí ahora se ve a la luz, por así decirlo, ¿vale? Así que después ya no hay más oportunidad de aumentar la publicidad, por tanto, si no está al nivel 5 ahora, el episodio creo que no se completa. Es decir, no vemos el mensaje de fin del episodio, ¿vale? Y se queda a medias, por así decirlo. A ver, sí, bueno. Escena automática y ahora dan los resultados de todo lo que hemos ido haciendo anteriormente. El nivel de la campaña creo que era el 5. Esperemos que sí, porque si no... Me jodería bastante, la verdad. A ver. Vamos, que empiece el show. Vale, 404 puntos, nivel 5. Perfecto. En este caso nosotros estamos apuntados con la campaña Argenta, me parece. Y con esa campaña pues hemos alcanzado 404 puntos, chicos, ¿vale? La otra campaña da igual que no, digamos, la aceptéis, siempre y cuando pues una de ellas esté a nivel 5, ¿vale? La otra da igual. I mean, guests simply will not come with all this confronting. Please, please, please allow me to take care of business. Genial. Fin del episodio. Muy bien. A ver, ¿qué es esto? Las acérrimas rivales de antaño, Celesta y Argenta S.A. se han unido gracias a la intervención de Doble. La fusión traerá grandes cambios en la llanura de la calma. El primer cambio, por ejemplo, son objetos nuevos. Y únicos, por cierto, aquí se consigue una losa de atuendos. Bueno, dos en realidad. Bueno, solamente se consiguen aquí, ¿vale? Y bueno, más cosas. Los objetos varían, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, hemos hecho la campaña de publicidad con Argenta, pues si vosotros la hicisteis con la otra empresa rival, con Celesta, pues los objetos son diferentes, ¿vale? Si la alcanzáis al nivel 5, por supuesto, que esto es igual. Simplemente hacéis publicidad a esa misma campaña y ya está. La aumentáis hasta el nivel 5. Y luego ya los objetos pues se irán dando según el nivel de la campaña, ¿vale? Pero en el nivel 5 digamos que se desbloquean los mejores. Tanto de una como de otra, ¿vale? Así que vamos a entrar otra vez para ver los objetos que son. Vale, episodio completado. Muy bien. Vale, a ver, tenemos aquí más tareas. Tenemos aquí, esto es opcional completamente, si se quiere completar o no, ¿vale? Esto no influye en ver el episodio completado, o fin del episodio. Y es lo de buscar novia al tipejo este. Si lo hicisteis correctamente, que esto es igual, hacer publicidad también. Hacer de Cupido, en este caso. Pues... No está en algo. A ver, ¿qué no está? Accesorio anillo acelerador. Muy bien, nos otorga autoprisa, me parece. Accesorio, vamos, más que útil. ¿Verdad? A ver, ¿dónde estás?
anillo acelerador. Vale, sí, otorga el hechizo prisa. Bueno, prisa más más. Y no está autoprisa, perfecto. Vale, pues este es el mejor accesorio que nos pueden dar, chicos. Siempre y cuando alcancéis la afinidad, por así decirlo, máxima con esto de hacer publicidad al tipo este, vale. Pero repito que esto no influye para nada en conseguir o no el episodio completado, vale, chicos. Inclusive es más, si no participáis o si no hacéis de Cupido en ningún momento, pues tampoco pasa nada. Simplemente no recibís este accesorio y ya está. Pero bueno, tampoco cuesta nada ir haciendo de Cupido en los capítulos 1, 2, 3 y 4 y 5, por supuesto, antes de entrar aquí también podéis hacer esto, ¿vale? En todas las zonas, al igual que lo de la publicidad. Así que una vez hecho esto, un combate, mierda. A ver, no me interrumpáis, pajarracos. A ver, vamos a poner ningún encuentro en lo que llegamos allí. Vale, a ver. Vamos a canjear puntos por artículos. No sé cuántos puntos teníamos, pero bueno. A ver, tenemos 6 páginas. Pociones, colas de Fénix, granadas baratas, ultrapociones y éteres. Si seguimos pasando de página, hay más cosas. Aro de titanio, brazal de poder, cinto negro. Bomba mediana, bomba grande. Canica bonita. Piedra de luz, luz mortal. Y aquí ya empiezan los mejores. A ver, tenemos aquí una que pone interrogación. Esto no es lo... Ah, esto era la losa de Tuento, sí. Vale, pero cuesta 200.000 puntos nada menos. Que son casi 2 millones de guiles el conseguir esto. Pero bueno, es una losa que era importante. Vamos a intentar conseguirla, de hecho, porque hay guiles suficientes para intentar sacarla. Vamos a ver. ¿Por qué no se pudieran comprar todos los puntos de golpe, hostia puta, en lugar de limitarlos a 10.000? Joder, sería más rápido así. ¿Qué les costará? Derroche en guiles, tío. Joder. Y todo por una maldita losa de atuendos. Joder, tío. Bueno, menos mal que solamente se puede conseguir una vez. Y no hay más cosas que valgan más caras, que si no ya... Madre mía, serías una ruina completamente. Vale, hasta ya tenemos más de 200.000. A ver. Veamos. ¿Qué es esto? Artículo incógnito. Objeto entrañable, diría yo. A ver. Vale, los atuendos de signios siniestros. Muy bien, pues con la otra empresa, chicos, bueno, sería igual, ¿vale? Aquí pondrían objetos diferentes y en el último pues saldría una interrogación y sería otra losa diferente, ¿vale? Que no sé cuál es ahora mismo, no recuerdo, pero bueno, sé que era una losa más, ¿vale? Así que, bueno, pues nada más. A ver, aquí ha aparecido otra cosa más, que es esto. Guía de Bushido. Nada, bueno, lo que más interesa en este caso es la losa de atuendos. Vale. Y aún no sobra pasta. Muy bien. A ver. ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Vale. Losa de estados alterados. ¿Qué los causan? Sueño, mudez, ceguera y veneno. Y los cuatro a la vez, ataque piedra. Bueno, tanto para esto, tío. Joder, hostia puta. Muy cara me ha salido esa los atuendos. Madre mía de mi vida. Bueno, pues nada, vámonos de aquí.
que ya por ahora no hay nada más que hacer, chicos. Digo por ahora porque realmente sí hay que hacer, ¿vale? Hay que entrar en el rancho de Chocobos, por así decirlo, para, bueno, desde allí, pues, buscar un par de cosas opcionales con el tema de los Chocobos. A ver. ¿Qué tienes? Bonita, sácame la manta de objetos, la mercancía. Nada, bueno, tampoco tiene nada importante, nada que destacar. Bueno, pues eso, chicos, desde el corral, bueno, se podían acceder a bastantes cosas opcionales, como por ejemplo la runa secreta del camino de Migen, la runa secreta de esta zona, de la llanura de la calma, ¿vale? Y bueno, más cosas, eso ya lo haremos porque va a formar parte de capítulos opcionales, chicos. Además que lo quiero hacer porque ahí se consideran cosas útiles, realmente. Pero bueno, ya lo haremos. Vamos ahora a pasar al siguiente punto de zona, que es este, Bebelle. A ver. Mucho cuidado porque esto engaña, chicos. Esta zona engaña bastante. Ahora os diré por qué. Vamos a ver. Digamos que esto esconde un truco, ¿vale? Ver el fin del episodio después esconde un truco. Un truco que, bueno, puede ser realmente difícil volver a ver el episodio completado si entramos por segunda vez, ¿vale? Vamos a ver, lo primero, pues, vamos a ir al fondo. Hey. Hi, Marota. Aren't you a member of the Youth League? What are you doing in front of New Yevon's headquarters? I've been asking myself the same question. Look. My brother heard that Bevel was a mess and came all the way from Xanarkand. Hey, he can do what he wants, but what I want to know is, how did I get dragged into this? You're protecting Bevel together. Yeah, I guess that's about right. Somebody's gotta watch his back. Hey, what you talking about? We're talking about how brothers have to stick together. Oh, okay. See you later, Lady Yuna. Kindergartians, move out! Yeah! Yes, sir! Que lo diga. Yeah, they're turning into a regular kinder core. Well, at least they're having fun. Maybe fun is all this world really needs. Isaru's changed too, huh? Him? He'll never change. He goes around playing superhero and leaves us with all the headaches. Hey, I know someone like that. Oh, someone who goes around playing superhero, is it? You mean brother? Wrong. Buddy? Ah, no nos dejes en ascuas. Well, Riku, why don't we get going? Yep, sounds good. Come on, tell me who. Vale, fin del episodio. Muy bien. Y no está en algo. Otra losa más. Ángel de la Guarda. Bueno. Vale, automáticamente al Celsius otra vez. Muy bien, a ver. Hay un detalle un poco importante, chicos. Bueno, poco. No es realmente importante, ni mucho menos. Pero esta losa de atuendo se recibe simplemente si, bueno, le dimos la esfera alucinante, el capítulo 2, a la Liga Juvenil, ¿vale? Si estaréis al bando contrario, es decir, al nuevo Yevon, pues el episodio lo completaréis igualmente, ¿vale? Esto no influye, pero la losa de atuendos no se recibe, ¿vale?
solamente se recibe pues haciendo eso. Y bueno, vamos a ver, ahora empieza el lío. Chicos, no entréis por segunda vez en BBY, ¿vale? No entréis, porque si no, digamos, el episodio tiene una actualización, por así decirlo. Veis que ya sale el episodio completado, pero si entramos otra vez, activamos un segundo reto, por así decirlo, ¿vale? Que es dificilísimo de completar. Que es el de, bueno, BBY subterráneo, si no me equivoco. O el laberinto oculto, es el laberinto oculto. Y completar esto es dificilísimo, chicos. Y bueno, precisamente si entráis, pues hay que completarlo entero, ¿vale? Para volver a ver lo que es el fin del episodio, ¿vale? Es decir, dejarlo así, no entréis hasta que no, bueno, completéis todas las demás zonas. En este caso nos queda a nosotros esta gagaceta, así que vamos a entrar. Y cuando consigamos la bestisfera peluche, que es la que nos interesa conseguir ahora, después de ver el último fin del episodio, pues entramos en BBY, ¿vale? Porque si no, sería un coñazo tener que completar ese reto entero para, bueno, ver otra vez el fin del episodio. Digamos, es eso, ¿vale? Es una segunda actualización, por así decirlo, que solamente sale si entramos por segunda vez. Así que, para evitar sorpresas, pasamos al siguiente punto y ya está. A ver. Vale, hay que acordaros que nada más intentar salir, veíamos una secuencia. Creo que esto lo vimos hace dos partes, me parece. La búsqueda de los cactilios. Uno de ellos, que estaba justamente aquí, pues salió esta escena. Así que, como veis, ya no sale. Vamos a hablar con Kimari, a ver qué nos cuenta. Yuna Sikamari, shame. Don't be ashamed. Yeah, Yuni's right. Forget about that ogre. Kimari is elder. Kimari must lead way to Ronso's future. Elder! Good news! Ronso children return to mountain. Vaya. Oh. Ha vuelto la tribu. We caused Elder Kimari much worry. But we could not find a way to restore Elder's horn. We are sorry. No apologies. Lost Liam and Aid trouble Kimari more than lost horn. Elder. Liam and Aid enjoy seeing Vast Spira? Yes, Elder. Aid did not want to come home. Liam felt that way too. We saw today's Spira with our own eyes, and we thought deeply. We think about path to future Spira. We decided. We will journey again and meet many people. Long journey teach Leon and Aid more than Icy Mountain can. Kimari. Kimari Tassar. A ver, ¿qué has decidido? Mi arma. Arma cántaro. Exprésate, tío. Nunca te expresas. Qué frío eres. Bueno, habrá que seguirle. Habrá que seguirle montaña arriba. Porque ahora creo que... No, no se completa el episodio, como veis. Hace falta seguirle para ver otra secuencia más. Y ahí ya, pues queda... Por fin finalizado el episodio. Y si todo ha ido bien, que espero que sí, en este... Bueno, imagino que conseguiremos el fin del episodio. No creo que el último, casualmente, no se consiga. Pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que sí. Veríamos después, bueno, una secuencia tras volver al barco. En la que hermano, si no me equivoco, no está como recompensa por completar todos los episodios. Con episodio completado, ya sabéis. La última bestisfera, ¿vale? Que es peluche, ya lo dije. Y ahora os comentaré un detalle, también un poco sin importancia, por así decirlo. Bueno, en este caso sí tiene importancia porque influye o no en conseguir la bestisfera peluche, chicos, ¿vale? Vamos a ver. Al principio del capítulo 5 entramos en Zanarkand la primera vez, que es la última zona, como ya lo viste, ¿vale? Pues esto tiene una explicación, vamos a ver. Supuestamente la bestisfera peluche se consigue, sí, en la última zona que hacemos. Vemos el fin del episodio, como siempre, y automáticamente se vuelve al Celsius, ¿vale? En ese caso, salta la escena esta, y ya hermano, pues, o colega, creo que es hermano, sí, no está a la bestisfera esta, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que en Zanarkand, pues, la cosa no es así.
Es decir, cuando vemos el fin del episodio, no se vuelve automáticamente al Celsius. Vale, por tanto, digamos que esta vestisfera solamente se consigue así, visitando la última zona, completándola, y después automáticamente, si se vuelve al Celsius, no estarían ya esta vestisfera. Vale, y Zanarkand, como no se vuelve automáticamente, pues ya se pierde la posibilidad de conseguirla, ¿vale? Por eso es la importancia de visitar la primera vez en el capítulo 5, pues Zanarkand, ¿vale? Garak not listen unless Kamari speak of Ronso future. Kamari unable to give answer he not have. Kamari not elder. Can I hurt him? Now she's hey, mad. Hey, no metáis. Esto es cosa de ellos. So be it. Kimari, teach Garak how to use force. Eso es, Kimari, venga. Saca el cuerno. Pínchale acá. Kimari use force? Force not solve problems, Kimari still have no answer. Silence! Garak not think for himself. Beg Kimari for answer. Garak not even pop. What? Leon and Aid make long journey, find own path. So, Garak must settle Garak problems? Wrong. Garak not alone. Let us think together. Kimari is elder. Elder right. One Ronso problem is problem for all. All Ronso problem is problem for one. One day Ronso path will be clear. This Kimari believe. Estatua de Kimari. Pensaba que sería la de Yuna, porque esto... bueno, supuestamente con lo que hicimos anteriormente, lo de las respuestas... Maybe it needs horn. Pues lleva lugar a que la estatua esta sea la de Yuna en lugar de la de Kimari, pero bueno. Kimari think looking at road ahead better than looking back on things lost. Kimari look at future. Garak want to see too. Ronso must look together without fear. Honor to Ronso. Honor to Mountain. Long live Elder Kimari. Long live Kimari. Long live Kimari. Long live Kimari! Long live Kimari! Better than looking back on things lost, he said. Ouch. Venga, let's go. A ver el fin del episodio. Vamos a ver si sale o no sale. What about her? Riku, ¿es verdad? Ah, ahí está. Long live Kimari! Long live Kimari! Estupendo. Muy bien. Están encima una de los atuendos nueva. Esfinge sagrada. Bueno. A ver. Pues si habéis hecho todo esto al pie de la letra, chicos, automáticamente ahora nos tienen que dar esta potentísima y última de esta esfera. Peluche, vamos a ver. No sé si había antes que hablar con el mano, me parece. No sé si la secuencia saltaba sola. Sí, salta sola. A special bonus for the gull wings. They look great on you.
I want one too. Splendid work! Gosh, thanks! What the hell is this? Hey, why not, right? Vale, bueno, pues... Lo dicho, chicos, habéis hecho esta serie, el pie de la letra, pues enhorabuena, porque tenéis ya, posiblemente no. Al 100% esta es la mejor vestidura de todas las que hay, ¿vale? Aunque el aspecto es un poco ridículo, como veis, es muy infantil, pero las habilidades que tienen estas vestiduras y los atributos que nos da, vamos, es que son bestiales. Vamos a ver. Peluche, vale, claro, 5.000 de vida, la que más tiene por ahora. No sé si hay otra más que... Al equiparla no estaba más, creo que no, como veis es esta. Y bueno, pues los demás atributos igual, fuerza es la que más tiene, defensa física igual. Y los demás, pues... más que lo mismo, chicos, ¿vale? Y no solamente los atributos, sino las habilidades también, que son las mejores de todas, a ver. Veamos, la de Yuna, como veis, bueno, es más bien de tipo de apoyo. Vale, nos otorga estados alterados, podemos curar, podemos, bueno, revivir y, en fin. Podemos inclusive, bueno, protegernos siempre con escudo y coraza. Aquí sería autoescudo y al aprender esta, pues, autocoraza. Vale, que, bueno, iría aquí, en esta posición. Y tenemos aquí las tres últimas técnicas de otras bestisferas. Es decir, con Yuna, por ejemplo, tenemos posibilidad de usar la habilidad de este esgrima cuando se aprende esto. Y después con Arcano, pues igual, ¿vale? Son dos bestisferas en una. Que de ahí la importancia de esta super bestisfera, chicos. Y bueno, con Riku, pues sería diferente, porque... Bueno, con Riku y con Pain, digamos que son atuendos independientes para cada una de las chicas, ¿vale? Vamos a ver. Las habilidades cambian, como veis. Autoescudo y autocoraza son iguales, eso los tienen las tres, pero las dos últimas habilidades, por ejemplo, pues cambian, ¿vale? Con Pain tenemos las técnicas de Samurai y de Magia Negra. Y bueno, habilidades independientes a cada personaje. Y bueno, atención, porque aquí hay una de ellas, que era la más potente de todas. Que no sé si está aprendida, creo que no. Como salía aquí. Que era Mala Espina, si no me equivoco. Y no recuerdo cómo se aprendía. Pero bueno, esa habilidad era bestial, porque quitaba, bueno, muchísima vida. Pero bueno, con Riku pues exactamente igual, ¿vale? Más de lo mismo. A ver... Solo que en vez de utilizar peluche, ¿dónde estás? Aquí. En vez de utilizar esgrima, pues utiliza furia y magia blanca, ¿vale? Y habilidades, pues igual, utilísimas también. Vale, así que... Y otra más importante que salía, que me acuerdo, que era cinta, la habilidad cinta. Vale, podemos tenerla con las tres, pero esa habilidad, bueno, es la que más, más PH requeriría. Que eran 1000 puntos de habilidad. Y conseguir eso pues tela, chicos, se ve que... Que luchar muchísimas veces para intentar sacarla, vale, pero bueno. Aquí queda conseguida ya, pues, la mejor bestisfera de todas, chicos, vale, así que ya, pues, todas las zonas están completas. Ahora simplemente nos queda, bueno, antes de avanzar a la misión principal, que es tirarnos por el etéreo, ya sabéis, por las fosas del etéreo, pues, nos quedan más cosas. Nos quedan completar las zonas opcionales del Camino de Migen, de la Senda de la Roca Songo, de la Llanura de los Rayos, Bicanel, que era lo de excavar. Bebeye, que bueno, esto es el reto más difícil del juego, ¿vale? Completar este reto. Ya lo iremos haciendo. Y el del Rancho Chocobos, ¿vale? Que bueno, aquí pues también se desbloquean bastantes cosas. Por tanto, eso, todo eso lo haremos en los siguientes capítulos, chicos, ¿vale? Y nos queda también, pues, por supuesto, lo del Coliseo, que aún no hemos tocado el Coliseo desde hace un par de capítulos. Pero bueno, no os preocupéis porque eso, bueno, será parte de la serie, ¿vale? Así que... Pues dicho y hecho todo esto, he visto todo esto, chicos. Fin del episodio. Espero que os haya ayudado a tener esta esfera. Chicos, los que habéis seguido la serie, pues, como veis, la habréis conseguido, ¿vale? Así que enhorabuena para todos. Un saludo para todos, chicos y todas. Y hasta la próxima.